Oigan, bienvenidos, qué bueno que nos siguen como todo el tiempo. Y me gusta mucho platicar con un amigo de casa, que es Tony Sánchez, que está siempre muy involucrado en el bienestar, pues social, además físico y espiritual de todos nosotros. Y siempre tiene muy buenas propuestas. Y hoy nos viene a hacer una invitación muy especial por algo que me parece maravilloso, de alto rendimiento, pero también de muchísima conexión. Tony, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Gracias por... Un beso. Gracias por recibirme. Muchísimas gracias por todo. Apoyo, muchas gracias. Pues a invitarlos a todos ustedes, a los triatletas, a todos los que están en este movimiento del deporte y de la meditación, a esta mi primera evento, carrera, uh-huh. Acuatlón se puede decir, uh-huh. Que se va a estar en Playa Camino Real, en el 24 de septiembre, se llama Despertar Espiritual, que va a consistir en, queremos hacer una clase masiva de yoga primero. Después de la clase de yoga, vamos a nadar 750 metros y con siguiente una carrera de 6 kilómetros para terminar con una meditación. A cargo del yoga va a estar el Yoga Studio in La Quech, uh-huh. Claudia Fernández y Isis, las maestras van a estar a cargo de eso. Y de la meditación van a estar a cargo el Centro CAPAC, uh-huh. De Atención Plena, Alfonso Braña y Betty Villafuerte. ¿Y cómo son la onda de las inscripciones? Si nos están viendo, se están interesando, ¿a dónde me dirijo? ¿Qué edades? ¿Qué, de qué o cómo? Pues bueno, está dirigido, pues te digo, a todo público que sea deportista. Y las inscripciones se van a dar el día de mañana en la página de Gran Reto. También aprovechando el espacio, también agradeciendo a Mario Galindo de Fomento Deportivo y a Mario Villarreal de Gran Reto, que me están echando la mano. Y muchísimas gracias. Que es dificilísimo hacerte y aventarte una organización de este tipo. Pero entonces, Gran Reto, @GranReto, Facebook y todas las redes, así ahí. Y lo voy a subir a mi página, que es de Posinco Equilibrio, que también la transmitiste el favor de mencionarlo. Y pues nada. ¿Cómo convencemos a los que yoga, ay, pues sí, se estira, ¿no? Alguna vez lo vi. Meditación, o sea, ¿cómo? De que cierro mis ojos y pienso. ¿Cómo los vamos convenciendo para que hagan algo diferente? Pues al principio sí es me pasaba mucho también igual como tú, que se duerme uno. Y, uh-huh. Pero pues es muy bonito y aparte extraordinario también encontrar ese punto del cual de que estás, en realidad estás contigo, estás con la mente, que todo el tiempo te están dando imágenes, tu mente, porque la mente es así, nunca va, te va a dejar, no para. Entonces poco a poco volverse uno como si fuera, estuviera en un cine, ¿no? Estar así viendo pasar los pensamientos y aprender a estar en ese estado de ser, de poder, en lugar de estar pensando en tantas cosas, tratar de ser un espectador y aprender de todas esas imágenes para después estar en lo que uno es, en el yo. Y para en el mundo, que me quiero bajar un momento nada más. Oigan, pues es Tony Sánchez, estamos organizando esta carrera. ¿Qué tienen que hacer el domingo 24 de septiembre? Nada, estoy segura, todavía no tienen plan. Entonces podemos inscribirnos, contactarte. Otra vez es tu página. De Posinco Equilibrio, uh-huh. De Facebook, y también pues en Gran Reto el día de mañana, sábado 4 de agosto, vamos a lanzar la convocatoria. Y pues nada, estoy muy emocionado. Esta es la primera edición de este evento. Ojalá que haya muchísimos más. Agradeciéndote a ti, Isis, también por el apoyo y el espacio, y a todos ustedes, pues los invitamos. Que estén muy bien y adelante, están ustedes preparados para su despertar espiritual, ahí vamos a estar. Hagamos cosas diferentes. Seguramente aquí en el dictamen estaremos dando seguimiento a esta carrera, a este evento, y estaremos informándoles paso a paso ya conforme vaya llegando la fecha. Muchísimas gracias, Tony Sánchez, por estar con nosotros. Gracias. Bueno, pues seguimos aquí en la página. Soy Isis Zavala. Gracias a Vero. Hasta la próxima. Gracias.